familia! Así, con energía, llegamos a mitad de la semana. Ya, bendito Dios. Y les tengo una gran noticia a los amigos del pueblo. ¿Qué? Dígalo. Este día se pagan las bendito apuestas. ¡Bendito sea Dios! Gracias, sí, claro que sí, ya claro. Sabes. ¿Qué creen, chicos? ¿Qué? Se escucharon. Hoy no cociné. Ah, qué ¿por bueno. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? Nos trajeron estos deliciosos tamalitos de quelite con mole. Y quiero agradecerle a la señora Georgina por estos tamalitos deliciosos, chicos. Vean, nada más, qué belleza. Gracias, señora Georgina. Ella se llamaba. Muy bien. Muy buenos días. Pregunto, ¿han sentido que su pareja ya no los llena? No. Uy. Ay, no. Uy. ¿O en la comida? Pero sienten feo en dejarla. Uy. O dejarlo. No. Bueno, más adelante platicamos en el Club de los Corazones, Corazones Rotos de este tema, mi mamá. La dependencia que le llaman, no, tal vez. Por ahí le dicen que puede más la costumbre que el amor. Cada quien decide. Y también dicen que todo lo que necesitas en la vida es amor. Cuéntenos, por favor, ¿qué lograrían con el hashtag Necesito Amor para? Para que Capi vea bien. Se me olvidaron mis lentes. Con amor, neta, con amor verías. Va a ser divertido. Si lo ven con el ojo más chiquito, ya saben por qué. Dice Cris, no dice Capi. Me toca a mí. Así es lo de Ponte Bonita, exacto, me toca a mí. En Ponte Bonita tendremos tratamientos faciales con luz roja para que se cuiden el rostro, se vea mucho más bonito e hidratado, patito. Vámonos a la ZE porque esto ya comenzó y se llama... ¡Venga la alegría! Si antes te hubiera conocido. Si no hubiera sido eso. Si antes te hubiera conocido. Para allá, Para acá. Sí, ya dejemos de bailar, nos dicen que ya. No, como amigos. Que a lo nuestro nos dijeron. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque estoy segura que en casa también se ponen muy contentos y mueven el cuerpo y sacan toda esa buena energía igual que nosotros, Ay, Ricky. Ay, qué tierna eres. Vamos a arrancar con mucho ánimo, ¡ánimo! Público conocedor. Y ay, esta nota me sacó mucho de onda, mi Flower. Sentí bien feo. Pues sí, de hecho, todo nuestro primer bloque es fuerte, pero vamos a empezar con Mariana Seoane, ¿te parece? Porque es uno de los nombres que más se menciona para interpretar Aventurera. Ayer era la fecha, Juan Osorio prometió dar el nombre, no ocurrió. Le preguntamos a Mariana Seoane si aceptaría el reto. Dice sí, dice no, escúchela. ¿Podría ser Mariana Seoane la próxima aventurera? Esto nos dijo la cantante después de que su nombre sobresaliera en redes sociales para suplantar a Irina Baeva. Mira, todavía no me habla nadie. Entonces, la verdad, ¿para qué pensamos en algo si no me ha buscado Juan? O sea, no sé hasta cuándo que se quede Irina. Yo creo que Irina se va a quedar. O hay que darle la oportunidad bien. Pero es que ya dijo Juan que no. O sea, ya la va a cambiar. Y de hecho, la siguiente semana ya está. Se dijeron miles de cosas. Habían dicho que María León, que es una súper artista, que puede hacer lo que sea. Y ya dijo ella que no. Y al preguntarle si estaría dispuesta a aceptar el papel si se lo propusieran, esto expresó. Vamos a ser honestos, ¿no? Una Elena Tejero era una chica de menos edad. Yo, gracias a Dios, me veo muy bien a mis 48 años, pero creo que ese es un personaje que tendría que interpretar alguien más joven. Tengo las tablas, ya tengo el nombre, la trayectoria, canto, bailo, actúo, o sea, sí podría hacerlo, pero también es un toro grande, ya que también como entrar a un proyecto que no le ha ido bien, pues tampoco es como un levantar un muerto como le hace. Sobre si le tendría miedo a las críticas que le pudiera hacer Niurka, así respondió. Pues sabes que no, porque para empezar, yo la respeto. Me parece que ella es una gran vedette, que cuando empezó Perfume de Gardenia, ella hizo a Miranda Moore y lo hizo extraordinariamente. O sea, honor a quien honor merece, ¿no? Y no tengo, bueno, que ella me critique, está bien. Todas las que he pasado, créeme que ya todo me lo paso por donde no me dé el sol. Cambiando de tema, nos platicó que ya se comunicó con su amigo Huayna tras denunciar que le robaron el anillo de bodas a Lele Pons. Vi su publicación y le escribí y me contestó así de que no, bueno, le dije, bueno, solo es dinero. Como yo dije, menos mal que no les pasó nada, les pudo haber pasado algo. Con imágenes de Adán Silva y que venga la alegría, Elizabeth Escobar.
Bueno, por lo pronto la descartamos, porque a estas alturas ya Juan Osorio la hubiera buscado o le hubiera llamado si es que quisiera que ella interpretara aventurera. Y lo dijo de forma muy ruda, es difícil levantar algo que no funciona, ¿no? O levantar un muerto, ella utiliza esa frase. Y sí, yo creo que quien tome el reto de hacer aventurera tiene que estar plenamente seguro de que puede con esa responsabilidad, si no, mejor no tomarla. Va a ser Juan. No tomarla. O sea, Juan Osorio se va a casar con su proyecto, va a reforzar el apoyo a Irina Baeva. Cuando dice una nueva Irina, se refiere a que la debe tener ensayando día, tarde y noche, le van a meter nuevo vestuario. O sea, me parece que Juan va a redoblar en su apuesta. Y creo que en este momento es lo correcto, porque nadie que tenga el peso específico para ser una aventurera, como sería Mariana, se va a aventar el tiro de levantar una cosa que hasta el momento no ha jalado. Fíjate que yo creo que ya el boca en boca no tiene en un buen lugar a Irina. Y no creo que dejarla fuera una buena decisión para llenar el Salón Los Ángeles. Pero ojalá lo logren, ¿eh? Porque les deseo lo mejor. La verdad que sí. Comenzábamos el bloque y le decía yo que la siguiente nota me puso triste, me apachurró el corazón, porque la conozco desde que era muy pequeñita y trabajaba en las novelas aquí en Azteca Novelas. La hemos visto crecer, hemos visto cómo se ha convertido en una personalidad importante y polémica, pero ayer Gala Montes realizó un live desnudando su alma, desnudando su corazón, hablando de los problemas severos que tiene nada más y nada menos que con su mamá. Y su mamá también se expresó y la cosa está fea. Mire usted. Gala Montes tacha de abusiva y agresiva a su madre, quien en una revista afirmó que la actriz la abandonó física y económicamente cuando se independizó. Esta es la versión de Gala donde explica el por qué decidió ya no estar junto a ella. Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá, nunca, nunca, y eso lo voy a ver legalmente. Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas, muchas, muchas cosas. Y me molesta que dé una nota o una revista en donde ella se está haciendo la víctima cuando aquí la víctima soy yo. Pues le dolió que ya no es mi manager, pero esa es una decisión que yo tenía todo el derecho de tomar. Mi mamá está loca. Afirmó que el dinero y los chantajes fueron las razones por las cuales discutieron. Entonces, como no se hicieron las cosas como ella dijo, porque ella se quería quedar con todo mi dinero. Estoy cansada de que me esté manipulando y que me esté amenazando y que me esté extorsionando, porque lleva extorsionándome 8 meses. Y aquí tiene su que trabaja con para darle dinero. Mi mamá quiere la mitad de todo mi dinero, señores. Yo ya no tengo mamá, o sea, a partir de hoy yo no tengo mamá. Y me voy a ir a lo legal. No me voy a quedar callada. Porque no se vale, no se vale lo que estás haciendo, mamá. Yo no estaba feliz, yo no era feliz al lado de mi mamá. Vivían en una relación abusiva. Mi mamá es una mujer narcisista, una mujer que nos aplicaba la ley del hielo, una mujer que nos golpeaba también. Su madre, Crista Montes, da su versión de dichos señalamientos. Ojalá lo haga legal. Yo les puedo decir que yo tengo videos. No lo quiero hacer todo esto público, porque por un lado pues, es mi hija. Yo no quiero dinero, ¿ok? Por un lado trabajé 18 años con ella, ustedes me conocen. No la voy a demandar porque es mi hija. Me pueden decir loca, me pueden decir todo lo que quieran. Hechos, hechos. Yo estuve ahí al pie del cañón. Yo soy Jorge Nieto y que venga la alegría. Es durísimo, Flor, porque sabemos que Gala, porque además lo ha comentado públicamente, tiene temas de salud mental. Así es. Y este es un golpe muy, muy, muy fuerte. Todos como familia y hay, con mucho cuidado y con mucho respeto, porque es un problema bravo cuando tienes broncas con tu mamá. Todos como familias tenemos de pronto desencuentros y tenemos pleitos y tenemos diferencias. Y si tú ayudas a tu mamá o a tu papá, eso habla maravillosamente bien de ti. Y en México muchos hijos somos así, pero tampoco es la obligación de ningún hijo mantener económicamente a su padre. Ojo con eso y esa es mi opinión. Y en el caso de Gala, recuerda que ella empezó siendo muy niña. Muy chiquita. Y tenemos una conducta
en donde los padres cobraban por sus hijos. Porque ella dice, ¿dónde? En el live, que es muy, muy largo, dice, ¿dónde quedó todo el dinero que yo gané cuando hizo era una niña? Hizo muchas novelas de niña. Pero muchas veces los padres cobran por los hijos que son infantes y ellos utilizan ese dinero para mantener la casa. Hoy es ella una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones, ayudar a su mamá, como ella misma lo dice, pero no tiene por qué darle la mitad de sus ingresos. Imagínate nada más. Porque finalmente ella ya está viviendo sola. Ahora, la mamá también dice que tiene videos donde sus dos hijas le pegan. Aquí hay una relación y una toxicidad terrible, entre madre e hijas. Y la única manera de resolverlo, lo primero que hizo Gala, es poniendo distancia. Distancia, sin lugar a dudas, poniendo distancia a una situación tan dolorosa. Y decir, no más. Yo de verdad, en esa situación, sobre todo a la mamá, es su hija. Prudencia, señora, prudencia. No estamos para ir a dar declaraciones en revistas acerca de los hijos, no estamos para ir a dar declaraciones en los medios de comunicación y en las redes sociales acerca de los problemas que tienes con tu hija, cuando tu hija tiene temas de salud mental y está hablando ante una cámara destruida. No hay, o sea, me parece está que está rota. No hay, rota. Esa es la realidad. Rota. Está rota. Me parece que no hay justificación. Pero además agrega un tema con respecto a sus preferencias sexuales y dice que su mamá no las acepta y que eso hizo mucho más difícil la relación. Entonces, no hay manera, en este momento es la distancia. Dice que se va a ir a un asunto legal. No sé si ellas tengan algún contrato firmado, su madre como manager y ella como artista, no lo sé. En todo caso, tendrán que arreglarlo. Pero ella está en todo su derecho de tomar sus propias decisiones, tener su independencia y sobre todo curarse. Sé que está siendo tratada en este momento por un psicólogo que la está tratando de ayudar a salir de esta ansiedad y esta depresión. Ojalá puedan resolver las diferencias. Hasta aquí llegamos con los espectáculos. Más adelante, un fiscal llama a Livia Brito por falsedad de declaraciones. En un momento las detalles. ¿Por el tema de las fotos? Así es. Aja baraja. Buenos días, Serge. ¿Qué nos tienes? Bueno, de Ricky, bueno, vamos a comenzar la información con un caso terrible ocurrido en Puebla. Un pequeño, escuche esto porque de verdad nos da escalofrío. Un pequeño de solo un año de edad, ahí tiene la imagen, cayó desde el balcón de su casa porque su mamá se descuidó. Es la verdad. En un video de seguridad estamos observando cómo el menor sale al balcón, se sienta en la orilla y de inmediato cae a la banqueta donde quedó tirado por ahí varios segundos. Por fortuna, logró sobrevivir solo con una fractura en la pierna. Pero ya el DIF ya está analizando el caso, ya que de acuerdo a los vecinos, la mamá se encontraba bajo los influjos del alcohol o de alguna sustancia. Se dice que alcohol. No lo sabemos, es la primera versión. Qué bueno que el niño está bien, sí, con la pierna lastimada, pero pudo ser peor. Bueno, cambiamos de tema. Ayer la línea 2 del metro se convirtió en un verdadero caos. De plano, los andenes colapsaron debido a una falla eléctrica y a la falta de trenes en una de las líneas más concurridas de la capital del país, que va desde Cuatro Caminos hasta Tasqueña. Incluso usuarios compartieron el momento en que las vías comenzaron a sacar chispas y los vagones se llenaron de humo. De acuerdo a usuarios, la gente se quedó esperando más de 30 minutos sin ningún anuncio de por qué no pasaban los trenes. Después se informó a través de los altavoces que se estaba realizando una revisión en la línea debido a la caída de un posible objeto metálico en las vías. Muchísimas personas quedaron varadas en los andenes hasta que de plano tuvieron que desalojar las instalaciones debido a las labores de revisión, por lo que habilitaron algunos camiones RTP para ayudar a movilizar a miles de personas. De hecho, se informó que por lo menos 4 usuarios tuvieron crisis nerviosas debido a todo el caos que se ocasionó. Lo más grave es que esta falla eléctrica se reportó alrededor de las 11:30 de la mañana y se pudo restablecer el servicio hasta las 3 de la tarde. Al final, las autoridades informaron que se trató de una falla eléctrica, como adelantaron. ¿Sabe por qué? Por la caída de una lata de aluminio y de un paraguas. Difícil de creer. Pero hay que creer, ¿no? A raíz de esto, el Metro de la Ciudad de México emitió un comunicado invitando a los usuarios a que, por favor, sostengan de forma adecuada sus pertenencias, las latas y los paraguas, por ejemplo. Esto cuando estén esperando a que llegue el metro, porque puede causar un caos, una lata, un paraguas. Y sobre todo para que no caigan más objetos a las vías, en especial durante esta temporada de lluvias, ya que en lo que va del año se han contabilizado, escuche esto, 18 paraguas que han caído, ocasionando cortocircuitos.
Pero no son los únicos objetos. De hecho, de enero a junio, el metro registró 1,816 objetos en las vías, entre los cuales están 743 teléfonos celulares, 743 celulares, 296 audífonos, 92 lentes, 86 piezas de calzado, 86 zapatos, sí, 85 bastones o muletas y 11 globos metálicos. Hay que ser conscientes del caos que podemos ocasionar. Imagínense, por cada tren del metro caben 1,530 personas. Todos van al trabajo, van a la escuela, van a algún compromiso. Y por algo que puede parecer tan simple como dejar caer una lata, no por accidente, incluso si la avientas, se puede provocar un desastre de movilidad como el de ayer. Así el metro y todo lo que ocurre en el metro, que ya sabemos qué ha pasado. O sea, ¿qué es lo que vamos a empezar? ¿Ves que aquí me sobró un poco de jugo del que me llevo siempre a mi casa? Ponlo en un recipiente. No, no tengo un recipiente, tengo una bolsa. ¡Ay! Oigan, tenemos unos experimentos, no saben lo virales que son, y obviamente los vamos a intentar aquí. Vamos a hacer burbujas flotantes también. ¿Qué? Burbujas que no se rompen. Todo eso y mucho más en Inter. ¡Neta! Más adelante, por lo pronto vamos a la... ¿A dónde? ZTE. Ah, ZTE. La que te tengo, Ricardo. A ver. Tiene que ver con Gabriel Soto e Irina Baeva, no, porque Olga Briskin, acuérdate que dijo en sus declaraciones que no la trataba bien. De ahí, bueno, pues hilamos las cosas, que si están o no están juntos. Bueno, ayer se filtró una conversación digital de Gabriel Soto e Irina Baeva con su arquitecto. Y ella misma la puso en sus redes, me parece que para desmentir que no estén juntos. Pues sí. ¿No? Si ¿quieres verlo? ¿Quién lo filtró? Ella. Sí. No, primero lo filtraron sus páginas de fans y después... ¿A quién se lo hizo llegar a los fans? Efectivamente. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Desmiente separación. Irina Baeva publicó parte de una junta virtual al lado de Gabriel Soto, donde ambos hablaban con el afamado arquitecto regiomontano Mario Blázquez sobre un proyecto. Aunque se desconoce la fecha de la reunión, la publicación de la actriz sí es actual. Listos para ver nuestra magia, escribió ella en una historia de sus redes sociales. ¡Celebra! Así fue captada Karol G en una fiesta posterior a su presentación en Lisboa, Portugal. La colombiana también publicó una serie de fotos con su familia, quienes la han acompañado el 90% del tiempo de todo su tour en el último año. Ellos son mi felicidad, mi razón, mi realidad y el pilar que sostiene mi salud mental y emocional, escribió. Insólito. La estrella de Jenny Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood volvió a ser vandalizada y nuevamente sus fans acudieron para limpiarla. ¡Guapos! Los mexicanos Cristian Nodal y Carin León forman parte de la lista de los 50 más bellos de la revista People en Español. Molesta. Hay preocupación en España por la salud de Isabel Pantoja y así reaccionó su sobrina ante los cuestionamientos de la prensa. ¡Celebra! Con esta serie de fotografías, Maluma festejó los primeros 4 meses de su bebita Paris, a quien él mismo se decidió a rapar. Le dice adiós. Horas después de despedir a su hermano, Carla Souza escribió un mensaje para recordarlo. Tus sueños alcanzados me abrieron la puerta a los míos. Teníamos mucho que hacer juntos. Te quiero, escribió. Y para terminar, en un incidente escolar, Juan Pablo Manzanero explicó al programa La Taquilla que uno de sus hijos tuvo un problema de violencia escolar con un profesor y la escuela encubrió al maestro en lugar de sancionarlo. Qué grave eso, ¿no? Durísima historia, es mucho más largo lo que cuenta Juan Pablo Manzanero. Pero bueno, ¿qué piensas de Irina ya que viste las imágenes? Pues están juntos. Ay, yo siento muy feo de opinar de las relaciones de otras personas, pero ¿por qué tendrá tantos rumores? No sé, porque constantemente ella está saliendo a desmentirlos. Ahora. Pero es una relación que nació con rumores de que terminaba. También ya dio una entrevista a un medio latino y ella dice que están juntos. Esa la acaba de dar, esa sí es reciente. Que si Gabriel no ha ido es porque tiene mucho trabajo, pero que le envió un regalo muy bonito y que qué sabemos si ha ido o no, que qué tal que fue a escondidas. Eso contestó Irina Baeva. ¿Qué tal si que sí viene a verme, pero que no se deja ver por los medios de comunicación? ¿Cómo le haces? Así. Oye, lo que es
tomar malas decisiones, mi Flower. De acuerdo. Lo que en su momento es tomar terribles decisiones. No costaba... Mira, ya la habían regado, ya le habían pegado al fotógrafo, ya lo habían sangrado, pero mintieron, ya había la demanda. Págale su equipo. O sea, llega un momento en donde te sale más barato el decir, me equivoqué, ahí te va tu equipo, ¿sí? A todo lo que está sucediendo. ¿Por qué le cuento esto? Porque Livia Brito y su ahora exnovio, imagínense cómo están las cosas, Mariano Martínez, son llamados a audiencia en el reclusorio sur por el delito de falsedad de declaraciones. Esto por todo el problema que tuvieron con el fotógrafo Ernesto Cepeda. Aquí está la historia. Livia Brito y su exnovio Mariano Martínez son acusados de haber mentido durante el juicio civil que enfrentan por agresión y robo en contra del fotógrafo Ernesto Cepeda. Ante este panorama, la pareja es demandada penalmente por presunta falsedad en sus declaraciones. Habla el paparazzi. Yo solicité la reparación de daños allá en la Ciudad de México. Ellos falsearon declaraciones, es decir, siempre negaron, negaron que me habían robado, negaron que me habían golpeado. Se les hizo una demanda por falsedad de declaraciones y se integró una carpeta porque se demostró que ellos habían mentido. El Ministerio Público reunió todas las pruebas, se las presentó ante el juez y ahora los están citando en el reclusorio sur, en un juzgado, para una audiencia inicial, ver qué pasa con ese delito. El proceso civil por agresión y robo continúa su curso. Se han tardado resolviendo los amparos. Yo espero que ya se resuelva pronto la última instancia y los últimos amparos que ellos podían meter para que ya también eso se resuelva. La audiencia que tendrán que atender en el reclusorio sur se llevará a cabo el 18 de julio. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Quiero ser muy respetuoso, mi Flower, porque nadie debe de opinar de las finanzas de otra persona. Es de mal gusto, pero Livia Brito tiene para pagar la cámara que rompieron. Totalmente. Lo que pasa es que también debe haber mucha soberbia al no reconocer que efectivamente le pegaron a, no ella, su novio. Su novio, le sí, pegaron sí. al fotógrafo, lo dejaron sangrando, todo el país vio las imágenes y entonces, qué cabeza dura llegar a un juzgado y decir que no lo hiciste. Ahora, cuando hay pruebas gráficas de que sí sucedió. Hubiera sido muy fácil. A ver, ¿a cuánto ascienden los daños? Ten. Y se acabó el problema. No estaríamos hablando de esto desde hace años. Yo siempre he dicho que cada quien tiene derecho a buscar la justicia que cree que merece. Pero llega un momento en donde sale más caro el caldo que las albóndigas. Sí, pero en este caso ellos sí le quitaron sus herramientas de trabajo al fotógrafo, que evidentemente eso es lo que está peleando. Regresamos más adelante, hay más espectáculos. Ok, es momento de ir a la sección número 5 de Venga la Alegría. Odisea Burbujas. Esta es la 1. Se está manchando. ¿Cinco? No, deja tu nivel. Odisea Burbujas. Pues, ¿qué van a hacer? ¿Te vas a burlar? Vamos a hacer Odisea un experimento que es muy diferente, esta. Fíjate. Muy Mira, párate diferente. Aquí, por si chota, párate aquí. Ya voy. No, y aparte, huyen. No lo Ahora puedo sí, creer. Llegamos al laboratorio más famoso del mundo. Mundial. Mundial. Ahora sí, arrancamos. Universo Universal. Véase. Arrancamos. Siento que Odisea Burbujas, vamos a despegar. Tenía razón. A ver, ok. Te dijo. ¿Ya está el bicarbonato aquí adentro? Ajá. Aquí está el agua. ¿Esto qué es? ¿Agua o vinagre? Vinagre. Ah, no te lo vayas a tomar. Déjame lo pruebo. Ok. Ok, aquí está el menjurjito para hacer burbujas. Agüita de limón. No, okay, no va. Ahí estamos. No. ¿Estás listo? Estoy muy listo. Mauricio, la tienes a las burbujas, ¿eh? Ahí está y yo le pongo, mire usted y vea. No, es que, a ver, tiene que entrar así, caer. Mauricio, es neta. A ver, atrás, no así. Ahí está. Casi. Espérense. Más para atrás, ¿por qué estás tan alterado? Más acá, ¿cómo? Ahí, para que caiga. No. Más despacito. Es que esta le cosa pusieron qué? Mucha agua a esto. Menéale. Si le meneas, ajá. ¡Ay! ¡Ya!
vamos. ¡Ay, no! ¡Qué éxito! ¡Éxito! ¡Neta! ¡Enorme! ¡Gigante! ¡Precioso! No, Mauricio, ¿para qué te comprometes a otro burbujo? Ya estábamos bien. Vamos a ver el siguiente. Ahí estaba. Ahí estaba. Ahí está. O sea, en teoría no se cae. No, en teoría no. No se cae, lo tengo comprobado. No, no va a explotar. Jimena, ¿dónde por si va? Cualquier cosa. Estoy muy lista. ¿Estás preparadísima? Preparadísima. Si a usted le sobró de repente... Oigan, que me sobró un poco de agua de limón. Que si la sopa, que si la jamaica. Que si lo a que ver. Sea. Le sobró y tiene usted una bolsa y no tiene de esos aparatos, ya sabe usted. Esos recipientes que guardan todo, lo único que tiene que hacer es un nudo muy especial y vea usted cómo. ¿Le agarra usted por aquí? ¿Ahí están viendo? Aquí. Así. Jimena hace su nudo. Aquí, primer normal, nudo. Pero con mucha fuerza, ¿verdad? Y aprietas. Ok. Y ahora, bien apretado, nudo dale la vuelta al otro nudo. Esta cejita que usted ve aquí eso se debe de mantener siempre. Apriétalo bien. Ahí está. Eso es. Y dale, si quieres, otro nudito nada más. Aquí, de este lado. Ah, nada más para que no se zafe. Nada más para que amarre. Ese ya no importa. Ese ya... Dale. Me... dale. Usted lo pone, lo deja y ya, miren, no sale. ¡Ya, ya. Dale, vuelta. Si usted lo voltea... ¿Qué hago? Ni una, ni media, ni tantito. A menos que... ¡No, Mauricio! Estoy embarazada. ¡Toma! Ni una gota, vea usted. ¡Sí! ¡Lo logré! ¡2-0! ¡2-0! Tercero. Ok, tercero, vamos a verlo. Es tuyo. Que es como o sea, una pantalla. Caja, acetato. Ahí está. Y hace el tercer. De, o sea, a ver, dale play. Ahí está el. Ahí está ¿viste? El. Como su tercera ¡mira! Dimensión. ¡Ah, su y está, o sea, hay un celular aquí adentro, ¿verdad? Sí, hay que. Si usted lo quiere sacar, lo a ver. Vea que es real. Mire. Ahí lo tiene. Ahí está el celular. No hay nada en pantalla. Lo ponemos allí. Ahí está. Le da play. Y ahí está. ¡Mira! ¡Está su tercera dimensión! Tengo que tomar nota. Siento que Mateo me lo va a pedir para la escuela en algún momento. Sí, sí. ¡Súbame la luz, por favor! ¡Súbame la luz! ¡Súbame la luz porque tenemos que...! ¡Lo logramos! ¡Tres triunfamos! De tres, tres. Ahora sí subimos del 5 al 2 para que nadie diga nada y no se pongan celosos. Sí, para que no se peleen. ¿Cómo estás, hermano? Así es, listo. Jime, Pato. Con ya hambre. Listo, Ramar, gracias. Perfecto. Bueno, pues nos vamos a meter unas ricas tortijoladas. Sí, ¡hala! Así como lo escuchó. Tortijoladas. Una rica tortita. Pues sí, porque con ¿cómo lo bistec adentro, sí, no, queso, plástico. Crema, salsita tatemada. Se ve delicioso. Fíjense que esta receta se puso de moda ahorita y está en tendencia en redes sociales. Se está preparando mucho en el mercado ahí sí, en Guadalajara, Jalisco. Ah, se cuenta que es como una torta ahogada, pero igualita. Con. Igualita, bien. Pero con. No va a salir mal. Eso. Muy bien. A ver, entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a preparar una ahí rica estamos. Salsa tatemada primero que nada, ¿vale? Ay, aquí tenemos tres jitomates tatemados, un cuarto de cebolla tatemado. Vamos a ponerlos todos, ¿verdad? Muy bien, adentro, sí, sí, señor. Primero agregamos siempre los tomates que tienen más agua, que tienen más líquido. Claro. Agregamos dos chilitos serranos tatemados. Pica un poquitito. El cuarto. Sí. Poquitito, poquitito. Pero rico, rico, rico. Rico, rico. Pique rico como debe ser, ¿no? Claro. Pique, poquito agua. Un chorrito de agua, ahí está. Vamos. Y le vamos a poner sal y pimienta al gusto. Uy, al gusto. ¿Qué tanto quieren, muchachos? Bien, bien. Pizca, bien. Sí, machín. Sí. Bien. Dos piscas. Perfecto. Ya la sal, Quique. Venga. Perfecto. Bien.
Aquí le subimos. No, no sé si me estás aprobando o no. Se me queda viendo. Más o menos. Te, podía echar. Te está viendo como mamá, así, juzgando. Sí, 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 como que, ¿qué está haciendo? No le quitaste la cosa al chile. El pique, es para que le dé un toque extra a tu comida. Fibra. Ah, es fibra. Ah, es fibra. Ah, es fibra. Ah, eso y que se me olvidó, ¿verdad? Ah, perdón. Tú déjaselo. No pasa nada. ¿A dónde se lo ponemos? Muy bien, aquí. Agrégalo aquí. Pégale, ahí está. Bien. Es la fibrita, ya lo dijeron, mira. Sí, claro que sí. No, se me cae la muela. Muy bien. Entonces, bueno, baño. Vamos a preparar una carne asada. Vamos a agarrar aquí bistec o carne para asar. Siempre bienvenido. Diezmillo, lo que más se le antoje. Vamos a ponerle solamente sal y pimienta. Cuando tienes buena carne, mi querido Pato, me equivoco. Nada más. Nada más. Solita se sostiene. Le ponemos tu sal. Miren, ¿ustedes saben por qué la sal la ponen? De repente que la ponen de así, dejen caer la sal desde arriba. Pues con estilacho, ¿no? Digo, aparte por payaso. Aparte por payasos, es que si ustedes dejan caer la sal desde abajo, queda de una forma muy local. Entonces, de arriba se esparce y se, bueno, se divide bien en toda la carne. Entonces, no solo es payaso. O sea, también es por payaso, pero. No, es que esto es lo payaso. O sea, podrías hacerla así, pero hacerle así le da un toque extra. Digo, yo he visto ya tus paisanos que avientan con el sombrero. De arriba la avientan. Bien, me gusta. Eso muy no bien. Es payaso. Eso es arte. Exacto. Muy bien. Entonces ponemos ya el bistec aquí en la plancha y vamos picándolo. Aquí tenemos ya tengo una carnita picada. Vamos a agarrarlo y vamos a picar finamente. Mi querido Quique, en lo que termino de picar la carne, ¿te parece si te avientas la frase del día? Con gusto. Ya está. Por favor, mi Quique. Casita, porque... Ahí te va. Echa. Para que tu mesa esté muy animada, unas ricas tortijoladas de carne asada. ¡No! ¡Venga! Bueno. Toda la noche creando esa poesía. Desde lo más profundo de muy bonito. Mi corazón. Muy bonito, mi Quique. Mira, aquí abrimos, normalmente se hace con virote, pero nosotros vamos a hacerlo con bolillo. Le quitamos el migajón, le colocamos el bistec adentro, abundante carne que no falte. Mira, aquí viene lo divertido. Vamos a sumergir en los frijolitos la torta. Uy, uy. Que esté bien empapada. Bien ahogada. Bien ahogada. Bien. Ahora sí, lo colocamos en nuestro plato. Venga. Perfecto. Después, con el cucharón, volvemos a dar otro baño de frijolito. Tiene que estar caldudito. Huele. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente frijolito. Huelen deliciosos, ¿eh? Venga, mira, así está. Después le ponemos harto queso fresco. Muy bien. Esto lo saca de un apuro ahí con los chamacos, ¿eh? Claro, y crema. Crema. Crema ácida. Ahí la dejamos caer suavemente en zigzag para que sea bonito. Y coronamos con la salsa tatemada que doble hizo Quique. Doble salsa, te encargo para mi Balú. Doble salsa, venga. Ay, bien, Balú. Que pique o que no pique, Balú. Que pique harto. Que repique, chicos. Y bueno, así de sencillo tenemos nuestra tortijolada. Bravo, Ramar. Para que rompamos la dieta, chicos. Ya nada más, que dice más. Se la voy a entregar de una vez acá a Balú. 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 Oye, ahí Ricardo está. Se quedó con ganas de la torta, Quique. Mira. ¡Ah, Ricardo! Balú ya la había pedido. Lo siento, Rico. Ahorita Ricardo, le preparamos no otra, ¿no? Richie, no te hagas sentir mal. Ahorita te preparo una, mi hermano. No gracias, mi chef, que te quede increíble como y todo. Bueno, gracias. Lo dejamos en la zona de espectáculos con mi querido Ricardo y Flor. ¡Provechito! ¡Tortijoladas! Una tortijolada, Florecita. Ya desayunaste, Ricardo, tampoco. Estoy un figurín. Bueno, vámonos a los espectáculos porque entrevistamos a Marta Julia. Perdóname, ¿tú te acordarás? No te preocupes, mis tenis blancos. Tú te acordarás que Marta Julia fue novia de Gabriel Soto. Sí, claro. Y que él en su momento dijo que ella había sido el amor de su vida. Sí, sí lo recuerdo. La encontramos, le preguntamos sobre todo este tema que está viviendo de salud, la supuesta separación con Irina Baeva, el tema de aventurera. ¿Quiere o no quiere Marta Julia meterse en esos terrenos fangosos y peligrosos? Vamos a ver. Marta Julia reacciona al estado de salud de Gabriel Soto, el cual la semana pasada estuvo internado a consecuencia de un problema respiratorio. Hace unos días nos preocupamos todo por la salud de Gabriel. ¿Qué opinas de todo esto tan difícil que le... Ay, no me gustaría opinar de nadie. Pregúntame de mí todo lo que quieras, porque si yo opino algo de alguien, ya con eso tengo... Pero le mandes lo mejor, ¿no? Al final a todo el mundo le mando lo mejor del mundo, por supuesto, que siempre tengan salud, muchas bendiciones en su vida y les vaya increíble. Perdóname que no opine, prefiero no hablar de nadie más. De
Desconoce a doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, quien asegura que el estado de salud de Gabriel es una estrategia para favorecer a la obra El Precio de la Fama. Jamás, jamás en la vida. No sé ni quién es Rosalba Ortiz. Mira, perdón. Ah, ok, perdón. Por cierto, doña Rosalba asegura que Soto confesó que el amor de su vida es Marta Julia. ¿Y cuántos años ya han pasado de eso, de verdad? Jamás voy a volver a hablar del tema. Perdón, discúlpeme, yo los quiero mucho y les voy a hablar siempre de mí, de lo que esté pasando, pero ya ese libro está completamente cerrado desde hace mucho para mí. Antes de finalizar la entrevista, descarte estar interesada en ser la nueva aventurera. ¿Te gustaría ser aventurera? No me veo como aventurera, la verdad. Me encantaría tener esos dotes de bailarina y de cantante y de vedette, porque tiene que haber una vedette ahí. Creo que necesitan una mujer que esté preparada para eso, y yo la verdad creo que no soy para eso. Con imágenes de Raúl Bolaños, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Ella dijo, no. ¿Para qué se mete? A mí no, sí, me no, meten no, en este chisme. No. Muy ¿no? amable, la verdad es que muy educada. No, yo los quiero mucho y hablo de mí. No sé ni quién es Rosalba, la pobre. Y cuando le dicen, es la mamá, nada más. Ahora, tiene pobre. Razón. Lo sí, que no, vivió no, no, con sabía. Gabriel Soto fue hace muchos años. ¿90s? Pero muchos, cuando yo empezaba mi carrera. Finales ¿no? de los 90, principios sí, de los 2000. Realmente ya no tiene ella ni relación con Gabriel Soto, ni siguieron no. siendo amigos. Y si opina, inmediatamente crece la nota. Bien, mejor bien, no. Marta Julia, bien, bien bajado ese balón. Muy bien. En otros temas, usted sabe, Andrés García fue muy amigo de Luis Miguel. Así es. Su hijo Leonardo García, no sé si lo sea tanto. También fue muy amigo, ¿eh? ¿Sí, crees? En su tiempo fueron muy amigos. Sí, sí, él lo ha dicho. No sé, yo no soy amiga de Luis Miguel, entonces no te lo podría confirmar. Bueno, él nos dice si es verdad o mentira que Luis Miguel se casó con Paloma en Las Vegas. Vamos a ver. Ante los rumores de que Luis Miguel y su novia Paloma Cuevas contrajeron matrimonio, es su amigo Leonardo García quien despeja la duda. No sé, no tengo idea. Pues tengo varios años de no verlo, pero siempre nos vemos con mucho cariño. Incluso habló de una supuesta hija no reconocida que le adjudican al cantante en Venezuela. Yo nunca supe de ella. Nunca, ¿no? Ya me hubiera enterado, pero no, ni idea. Siempre nos están sacando angelitos por ahí, por todos lados. Nos compartió los problemas de salud que tuvo que librar en plenas vacaciones al lado de su novia, Flaminia Villagrán, y sus hijos, donde tuvo que recurrir a una silla de ruedas por unos días. Sí, es que tengo un problema en mi rodilla y me pusieron plasma. De hecho, me lo puso mi mujer. Y no sé qué pasó, que se me inflamó muchísimo y pues se inflamaba. Ya se me quitó. Fueron como 3 días y pues no podíamos cancelar el viaje. Por eso mejor agarras una silla de ruedas y arre, Lulú, como dice. ¿Hay algún tratamiento que te han dicho en mi doctor? Pues es el cartílago. De hecho, voy a ver a unos doctores acá también, pero con las plasmas les recomiendo muchísimo. Con imágenes de Rodolfo Ortiz, yo soy Jorge Nieto y que venga la alegría. Pues yo no soy ni fui amigo de Luis Miguel y opino igual. Duda absolutamente de todo. Oye, qué desperdiciado está Leonardo García. Me parece un hombre maduro, guapísimo. Ha hecho muchas telenovelas, sobre todo aquí en TV Azteca. Me gustaría verlo más trabajando, ¿no? Lo veo contento, lo veo enamorado, pero no lo veo en muchos proyectos. Y es un chavo que a la gente le gusta. Es muy guapísimo, además. Y después de los problemas que tuvo con su departamento, creo que la chamba siempre viene bien a cualquiera, ¿no? Yo no sé si la haya pasado también últimamente. Sí, pues sí. Con los problemas del DEPA que no ha resuelto. Regresamos más adelante. ¿Alguien sale a hablar de Eduardo Yáñez? Una amiga. Les voy a decir de quién se trata más adelante. Search, Lucecita, ¿qué nos tienen? En la Academia BLA hay personalidades a las que no les fue tan mal y libraron la nominación. Así es, Search. Familia hermosa, vamos a conocer lo que piensan las personalidades que caminan con paso firme en la semifinal. Vamos a verlo. Así vivieron la segunda gala las personalidades que se han mantenido lejos de la eliminación. El bailecito de Fabián no logró buenos comentarios de los críticos. Pues esta semana sí me preparé. Creo que la semana pasada tuve una muy mala canción, pero esta, la verdad, que creo que me va a lucir bien. Todavía me falta un poco más
Proyección escénica tuya. Okay. La primera parte sí estuvo muy plana, plana. De, a ver, ¿qué te está pasando? Yo le pongo un 4. 4, muy bien, Fabián. Pues 4 me parecen muy bajos. Los tuve la semana pasada y con una interpretación peor. Me gustó, pero sí tienes razón. Hay que proyectar más, tener esta jacarosondidad. Sí. Siento que, Fabiancito, suéltate el cuerpo. O sea, como que deberías aflojar. Sí, déjate ir, siéntalo. Y pues estuvo padre verlo. La convivencia ha estado bien y pues adelante. Y por lo menos un 5 se hubiera esperado. Para la mala fortuna de sus compañeros, Vivian logró mantener la calificación perfecta. ¡Qué bonita voz, Vivian! ¡Qué bárbara! Muchas gracias. ¡Qué bien! Y yo te pongo 5. Qué padre la ser la más aplicada del salón. Vivian, ella ya ganó. Te felicito, Vivian. Me siento muy orgullosa de que haya salido de la Academia Kids. Ya no, o sea, sino que le den el premio de una vez. Se logró, la verdad estaba súper nerviosa y afortunadamente le gustó, me dio un 5, igual calificación perfecta. Vivian, yo creo que deberías de hacerle segunda cristal porque pues también andas muy, muy por encima de muchos de nosotros. Jorge Falcón libró la nominación, pero no le fue del todo bien con los críticos y mucho menos con sus compañeros. La verdad es que no me gustó tanto la interpretación a mí. Se me hace que no te quedó cómoda y hubo bastantes desafinadillas. Jorge, como que necesito que me eches chistes o algo, porque no. No, ni fu ni fa. Me gustó mucho, maestro. Me hubiera encantado verte más esa mirada coquetita que luego tú tienes ahí con la cámara. Pues bueno, yo creo que Jorge Falcón tuvo hoy un buen desempeño. No era para que estuviéramos a la par en la calificación. Creo que yo canté mucho mejor que él. Bueno, me salvé otra vez, aunque para mí fue una canción un poco difícil, pero le eché las ganas. Mañana hablaremos de los nuevos nominados, que por cierto, uno de ellos será eliminado este viernes en la tercera gala de la Academia de Venga la Alegría. Bueno, hasta ahora Vivian es la única con calificaciones perfectas y el resto de las personalidades saben la dura competencia que tienen con ella. Así es, ya quieren hasta que o renuncio, que ya de plano ahí sí denle todos los 5 y la calificación perfecta, pero todo puede pasar, familia, en la tercera gala que tenemos a la vuelta de la esquina en la Academia de Venga la Alegría. Oye, qué increíble, mi Search. Aquí pueden seguir votando. Mira, aquí abajo tenemos el código QR. Recuerden, familia preciosa, que todos los días pueden hacer hasta 10 votos por participante. Así que ustedes van a decidir quién es el ganador, mi Search. Así es. Bueno, ahora vamos a jugar el mandado. Mandado. Hombres contra mujeres. ¿Quién ganó la última vez? Recuérdenme. Es cierto. El que empata gana. Ganamos nosotros. Ganaron porque empataron en el último. Vamos a ver si se pueden recuperar. Comenzamos con. No es codo de cerdo, es codillo. Codillo. Un kilo de codillo de cerdo. Ah, es el codillo. Un kilo. Es el codillo. El codillo. No nos copien. No nos copien. ¿Viste, Pati? Exacto. Atención. No terminaron. Pusieron lo mismo. Pero no terminaron. Lo mismo es que cambiaron. Estaban los ceros. Ya los cambiaron. No puede ser. No, ya. Última oportunidad de cambiar. Última oportunidad de cambiar. Baja uno. Baja uno. Súbete, súbete. Perdóname. Casi tu rayo también. 70 y 68. Ahí estamos. ¿Es un kilo? Esto va a generar mucha polémica. ¿Qué pasó? Vean lo que pasó. Va a ser un poco más. Se
77, ¿no? Fue a 70. Ella. ¿Por qué no lo subiste? Era hacia arriba. Sí. Lo terminan ganando las mujeres el punto. Y nos vamos a un kilo. Vean esto. Pimiento. Pimiento morrón. Mixto. Mixto. No es lo mismo mixto que el simple. Son varios los colores. Corre tiempo. Ahí está. Ya lo tienen. Ya están. Muy bien. Igual que el codillo. Es como este, ¿no? Uy. Es caro el pimiento. Pato, está bien caro el pimiento. Qué increíble. ¿Y mixto? Les voy a decir que un equipo estuvo realmente muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Lo lamento, la verdad. El punto es para los hombres. No es tan caro como pensábamos el pimiento, hay que ponerlo más. 35. Que corroboren para que lo entiendan. 35. Vamos a ver el video para que vean que no es tan caro. 35 pesos el kilo. ¿Qué pimiento les... El kilo de pimiento sale en 35 pesos. Esa es la variedad que tenemos ahorita aquí a ese precio. Aprovechen. ¿Dónde fueron? Amigo Veracruz. Amigo de Veracruz. Saludos, Alvarado. Saludos, Alvarado, loco. Muy bien. Pachi. Era un pimiento, pero es un kilo. Un kilo es un kilo. No importa el tamaño del pimiento. Lo que importa es cómo lo usamos. Vamos. Una pieza grande de col. Acá no hay peso, ¿eh? Es una pieza grande de col. 6 segundos. Es una sola pieza. Pero es grande. Es grande como para... ¡Tiempo! No más, sí, no más. No, no le tape, no lo escupiamos. Aquí se va a desempatar porque estábamos 1-1. Ganamos. Y este punto, gracias, este Pati. Punto realmente es para... Real, gracias. ¿Para nosotras? ¡Ay! ¿Tenemos video? ¿Tenemos el video? Sí, hay. Claro, vean hay cómo video. Sí cuesta 50 pesos. La pieza de col está en 50 pesos. 50 pesos, sí. Porque ya vieron. Oigan, ¿vieron la pieza? Es enorme, es enorme. Vamos. Una colota. Una colota, comen. Vamos. Hacemos una pista porque la siguiente es de Tabata. Ahora, ¿es cierto que Tabatita tiene ventaja? Sí, porque tiene un conejo. Y es un kilo de comida para conejo. ¡Corre tiempo! Pero van ganando los hombres, así que aquí se puede emparejar. Un kilo de comida para conejo. Pero... ¿Tú estás segura? Porque depende de la 20, uy. Del no, más. Ya ganamos. Uy, ya ganamos. Mauricio. Vamos a ver. ¿Qué? Yo vamos a ver. Me parece que hay punto doble. ¡Oh! En el video va a salir Tabatita diciendo... Tenemos el video de Tabata. A ver, no puede ser. El kilo de alimento para conejo le cuesta 20 pesos. ¿Dónde compra Tabatita? Muy bien. Ahora van ganando las mujeres. Pero recuerden que equipo que empata en este juego gana. ¿Cuánto? Una pieza chica de jaula para pajarito. ¿Qué tan chica? ¿Cómo es la jaula? ¿Cómo es la jaula? ¿Es de fierro o es de plástico? Les voy a ayudar a los dos equipos. A parejo. A ver. Más de 100 pesos cuesta. ¿Qué? Sí. Más de 100 pesos. 3 segundos más. Y... Vamos a ver. Ahí está. ¿Cuánto pusieron? 120. ¿Qué final tenemos? Empatamos, ganamos. Si el punto es de las mujeres, ganan. Si el punto es de los hombres, ganan ellos. Porque el equipo que empata, gana. El ganador esta semana es... Seguimos con más. Bienvenidos a Dale Like, esta sección que ocasionalmente le damos... Eso, muy bien, me encanta la transición. Le damos seguimiento a la vida de los famosos, como por ejemplo... ¿Como por ejemplo quién? Póngalo, por favor. A ver. Vanessa Claudio, la que me dijiste que le ibas a poner like. Sí, cómo no. Mira nomás, nuestra compañera...
Nuestra compañera guapa, ¡Pero no! sexy. Ay, Caracas. El día del bikini. Eso, y es la Ciudad de México, ¿eh? No crean que está en la playa. Exacto. Ah, no. Aunque no aparezca. Está en la Ciudad de México. No, pues que invite un día a comer, ¿no? Digo. Sí, hombre. Desayunar. No sé, a ver la tele, algo. Sí, Vanessa, Claudio, debería sacar su plataforma azul desde mi punto de vista. Yo estoy totalmente de acuerdo. Le iría bien. Sí. Y yo le puse like a Ernesto D'Alessio, que siempre está en movimiento. Disciplina. Bueno, actitud. Enamorado. Oye, pero está un super fitness y aún así se le mueven las chichis. Pero ese pectoral se mueve solo. Yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Pero ustedes se mueven? Mi movimiento es natural, al igual que él. Muy bien. Oigan, también Malillani Marín. Sí. Lista para el verano. Mire usted, ella también dijo, yo voy a la alberca. No, pues sí, no? La veo lista en la alberca. No? Sí. Ella siempre... ¡Ay, un besito! ¡Ah, gracias, Mariani! ¡Ay, ya después se fue! ¡Ay, wow, mira! Mira. ¡Florencia! ¡Florencia! ¡Wow! ¿Cuántos días lleva afuera? No le faltó pegarse aquí en la pierna. También el Mariani. No, pues sí le cambió, ve. Oye, ¿pues cuánto llevó? Pues ¿cuántos días se fue? Hizo aventurera, ¿no? Hizo como 4 cambios por escena. Y el catálogo. Tiene razón. Ahora Sujei Abrego. Ella sí tiene de esa azul y aprovechando un poquito de sol dijo, ahí les voy. Esas nachillas, no, entre que las quise asomar, pero no. No, se está bronceando desde el reclusorio, fíjate. Ahorita vas a ver atrás. ¿Por qué? Mira. Ay, claro. La regla. Claro. Es sí, como un reclusorio. Hay que investigar qué pasó con ella. Ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que se toma foto y video y eso siempre... Abran espacio para lo que sigue, señora. Siéntese, no se me vaya a desmayar. ¿Ya voy? David Beckham. Ah, claro que sí. Beckham. Claro que sí. Véanlo, póngale zoom. Wow. Vámonos. Ahí lo tiene. Ya está sonriente. Este siempre. Que comparta la retina. Es que parece que no está difícil, lo hace tan casual. Lo hace bien, bien fácil. ¡Fuera! Siempre, lo que haga, se ve bien. Cuero. Y alguien también que haga lo que haga, no importa si se toma fotos. María León, 100%. Por Dios, mi respeto. Bebeo, mira, chapó para la León. Es que es Miami eso, ¿no? Eso debe ser, pues, el Caribe. Yo le pongo like a todo lo que sube, porque cuando sube bailes, sí, qué impresionante. Sí, Miami, Miami puede ser. ¿Tiene edad, qué porcentaje de grasa tendrá en su cuerpo? 0.00%. ¿0% de grasa? Cero. 0% de grasa. Sí, sí, le puse el agarra grasita y no dio. Intenté. Cero. Ni el 10% debe tener, yo la creo. La más magra de la industria. A ver, ¿qué será? ¿10, 12%? Nada, no tiene. ¿A lo nada? David, no, ya real. David Beckham, ¿cuánto tendrá? ¿De grasa? De grasa. Depende del asado. Ya. Más que María León, fácil. Digo, uno nunca sabe. Sí. Uno nunca sabe. Yo sí tengo acá, mire, el llegue. ¿Sí, sí da? Yo no, yo casi no, la verdad. ¿No? Mira, pues ahorita pues no es tema, ¿no? Más que nada. Ahorita no. Razón. Ahorita no es tema. Pero te ves tan linda. Gracias. Tan hermosa, tan bonita. Cristal, ¿ya estás lista? Porque te veo muy apurada. Hay que nos avises. ¿Estás lista, Cristal? ¿Estás lista o no? Sí. Ah, ok, vamos bien con Cristal. Ponte bonita. Acomodando los aparatos, familia, porque este día en Ponte Bonita les tenemos un tratamiento súper útil y además muy novedoso para el cuidado del rostro. El dermatólogo Miguel Ángel Domínguez nos trae faciales con luz roja. Doctor, como siempre, un gusto tenerlo aquí en Venga la Alegría. Igualmente. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿de qué trata este tratamiento? Mira, este tratamiento de la luz LED se puede, ajá, utilizar al inicio de un tratamiento o después de un tratamiento. Por ejemplo, aquí Brenda está haciendo un tratamiento de microdermoabrasión, que es una exfoliación superficial de la piel. Okay. Y hay algunos pacientes que pueden quedar ligeramente inflamados o que tienen acné. Ajá. Y, por ejemplo, se les pone una luz azul, que es una mascarilla que tenemos del lado izquierdo. Ajá. Que ahorita le va a colocar Brenda. La microdermoabrasión es simplemente para limpiar, eliminar toxinas, para, ajá, que... quitar toda la célula muerta. Exactamente. Y la luz que viene enseguida ayuda, por ejemplo, la roja para rejuvenecimiento. Ah, y la azul. Misma máscara tiene diferentes luces, por así decirlo. Exacto, ya uno escoge para qué lo quieres tratar. Ah. Por ejemplo, ahí vemos la azul y ayuda para los pacientes que tienen acné, rosácea, para disminuir los brotes inflamatorios, okay, y disminuir la bacteria del acné. Bien, ahí lo están viendo ahorita en pantalla. Algo que platicamos antes de entrar al aire es que esto te lo pueden ofrecer muchísimo que en las redes sociales, y uno dice, es que lo podemos conseguir fácilmente y no necesariamente porque tenemos que ir con un especialista. No es un aparato cualquiera. Sí, no, es un aparato que esté certificado y que también que emita la cantidad de luz adecuada para que tenga un beneficio adecuado en la piel. Okay. Por ejemplo, este dispositivo médico
Se abre como en un abanico y abarca toda la cara. Aquí es importante también que el paciente use un protector ocular, okay, y que no compren como cualquier aparato que esté disponible en cualquier lugar, ya que nada más van a gastar, claro, y no van a ver ningún resultado. O incluso te adecuado. Puede dañar la vista, la piel, uno nunca sabe. ¿Este tiene la misma función que el anterior? Sí, de hecho, este también tiene una luz roja, okay, que ayuda para los pacientes que tienen alopecia androgenética, algún tipo de pérdida de cabello. Sí. Puede ayudar a estimular también a las células, porque lo que hacen esos tratamientos, cuando se inician en un tratamiento, lo que va a hacer es estimular a tus propias células para que empiecen a producir colágeno y se active la piel. Okay. Y ya lo acompañas con otros tratamientos. Por ejemplo, en el caso de la máscara, ¿cuánto tiempo se lo deja la paciente? Pueden ser de 5 a 20 minutos. Ah, ok. ¿Y te relaja, es calientito? ¿Cómo es la sensación? Pues te relaja, no, sientes un poquito de calor, okay, pero no duele, no es nada invasivo, okay, y se tolera perfectamente bien. Entonces el paciente puede escuchar música, puede estar relajado, cierra, okay, los ojos y se le aplica su tratamiento. Relajado porque cierras los ojos y hasta uno se queda dormida. Exacto. ¿Y en este caso es lo mismo? En este caso es lo mismo, pero este tiene una luz que es la de 830 nanómetros, ajá, que nos ayuda para aliviar también algún tipo de dolor. Okay. Y así el paciente fue operado de un evento, tuvo un evento quirúrgico, no o sabía, tiene algún dolor en la cara para, okay, desinflamar, se puede utilizar corporal. Bien. Depende para lo que quieras, pero sí tiene múltiples usos. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, de la máscara, ¿tiene que ser después de un tratamiento? Puede ser después, ajá, o al inicio. Okay. Puede ser al inicio cuando quieres reactivar la piel y quieres hacer algún láser, y también puede ser después, ya que es el tratamiento, se lo aplicas al paciente para desinflamar la piel. ¿Y quiénes no son pacientes o no son candidatos para este tipo de tratamientos? Pues pacientes que sean como muy fotosensibles, que tengan, okay, lupus eritematoso, que tengan alguna alergia, por ejemplo, al sol, ellos no son candidatos. Okay. Pero generalmente es muy difícil que tengan esos padecimientos, pero se puede realizar en cualquier paciente. Ya lo vieron, familia. Gracias, doctor Miguel Ángel, por acompañarnos esta mañana en Ponte Bonita. Siempre es un gustazo tenerlo con nosotros. Gracias, de verdad. Gracias, chicas. Para mí estar aquí. Gracias, gracias. Ya lo saben, familia, las propuestas para que tengan una piel radiante. Y es momento de darle la bienvenida al señor Jorge Garralda, que se enlaza con Venga la Alegría para platicarnos de una entrega muy noble. Bienvenido, señor Garralda, aquí al foro de forma virtual. ¿Qué tal, amigos de Venga la Alegría? Soy Jorge Garralda desde la sede de ADN 40 con una invitación especial. Sí se puede cambiar la existencia de los nuevos perrijos. Los perros hoy tienen una oportunidad más. Gracias a Azteca Deportes, Azteca, a una asociación, a ganas de hacer las cosas. Les comparto esta historia. De acuerdo con datos del INEGI, México se ha convertido en líder en América Latina en tema de abandono de perros, un aspecto que incrementó de manera exponencial tras la pandemia. Habla Mildred Avilés, directora de Booking Can, un albergue de perros ubicado en Tepozotlán, apoyado y respaldado por la Asociación Pro Defensa Animal Judith Guerra. Ahorita rescatamos al perro de la casa, al perro que es maltratado, dejado amarrado con sol, con lluvia, con viento, sin comidas. Por eso nace la fundación. 8 de cada 10 perros abandonados alguna vez tuvieron un hogar. Por eso, este albergue pidió apoyo para obtener alimento para sus más de 80 residentes, entre ellos Pecas, Lobo, Muñeca, Wilson y claro, Chata. Ella siempre ha sido fuerte, a pesar de los embates de la vida. Tras presentarse la nota al aire, por supuesto que las manos de Grupo Nutec y Azteca Deportes comenzaron a levantarse para decir que sí. Si inscribes a la FUT Azteca ICOP, obviamente de Azteca Deportes, si nos compartes, vas a poder ayudar a todos estos perritos que aparte están increíbles. A compartir, ¿eh? Mira nada más, aparte están divinos todos. Nos gusta platicarte esto porque de esos miles de inscritos aprovechamos, porque yo vi una nota que tuviste esta semana de unos perritos, por cada 100 videos compartidos de nuestra plataforma, estamos regalando 100 kilos de comida. La convocatoria fue un éxito, por lo que se recaudaron kilos y kilos de alimento, que junto con Andy Sola y parte del equipo de A Quien Corresponda, entregamos en Tepozotlán. Hoy
nos sumamos por medio de una plataforma que son los videojuegos y que queremos que a través de los videojuegos la gente entienda que podemos donar, así es que feliz de ser parte de ACUSE. Esta es la muestra de que trabajando juntos se pueden lograr grandes cosas. Así funciona nuestro ADN. Agradecemos mucho el apoyo de a quien corresponda. Gracias también al equipo de Azteca Deportes, con Andy que estuvo aquí. Por supuesto, Grupo Nutec, el alimento preferido de nuestros perros. Muchas gracias por todo el amor, por todo el apoyo que nos han estado brindando. Andy, te manda saludos la chata. En cada mirada, en cada ladrido, ellos nos confirmaron que han encontrado un hogar. Mejor dicho, una segunda oportunidad de vida. Y también sabemos que desde ahora somos y seremos nosotros, sus nuevos mejores amigos. Darwin Méndez, a quien corresponda. De entrada, un poco más de responsabilidad cuando adquirimos un perro. Cuando son cachorritos, hasta los políticos eran tiernos, hasta los alacranes eran bonitos, pero cuando crecen ya no los quiere nadie. Y por eso existe este albergue. Seamos más responsables. No hay que darle vida de perro a un perro. Soy Jorge Garralda. Nos vemos en punto de las 2 de la tarde en ADN 41. Consejo, ¿sabe qué? No se deje. Los lomitos como chata también requieren nuestro apoyo. Así que agradecemos y reconocemos la gran labor del equipo de A Quien Corresponda, el albergue canino Booking Kang y también a Andy Sola. Y ahora vamos con mi querido Richie y con Luz. Continuamos a Quien Venga la Alegría. Pues Lucecita Beautiful, Rubén Cerda, Ime Tuñón y Ferca están nominados en la Academia de Venga la Alegría y requieren de tu voto para continuar en la semifinal. Así es, familia preciosa. Mi Ricky, hay que votar por su favorito escaneando el código QR que está apareciendo en este momento aquí en pantalla. ¿Ok? Sean parte en el reality de la Academia de Venga la Alegría y recuerden que pueden hacer 10 votos diarios por la persona que ustedes quieran que gane este reality. ¡Que no se vaya! Ustedes deciden. Y yo he votado mucho por Ferca, voy a votar por Rubén Cerda. Es que hay que votar por Rubén Cerda. Recuerden que él fue nominado, pero porque, bueno, entró después y que la desventaja. Y bueno, Ferca y Ime, que son las reinas de la nominación. Hasta el momento sí, son las reinas de la nominación, pero bueno, ya lo veremos el viernes, que está buena la Academia de Venga la Alegría. Mientras tanto, ¿te parece si vamos a coordenadas? Pues sí, vamos. Familia 1035, ahora empieza la hora de la diversión. Venga la Alegría, estamos listos para el programa más equitativo que existe. En la televisión nacional. Tanto así que empezaré con las mujeres. Muy bien. Es que soy un caballero antes que nada. Antes que nada. Tendencioso a veces, pero caballero al fin. Vamos con Jimena Longoria que. Si eres tan caballero, me vas a decir que esta no es el menos dos. ¡12! Vamos por el 2C, que está muy interesante. Y dice. Quítale los zapatos a alguien en cruce de foros. Bueno, o aquí. Aquí en el foro. Es cruce. Ahí va la señora. En 10. A ver. 9. 8. 7. Quítate. Ya quítate. 6. Ya quítate. 5. No corras. 4. 3. Jimena, no corras. Faltó uno. ¡Muy bien! ¡No, muy bien! ¡Un aplauso a Jimena Longoria por el esfuerzo! Pero decía, quítale los zapatos en plural. No, apágame esa música. Apágame esa música. Échenme esa música, papá. No me puedo agachar. Los zapatos, no, el zapato. ¡Mucho, juez! Canula, solo trajo uno. Debería haber entregado dos. ¿Qué? Gracias, Diosito. Cayó. ¡Punto, punto, gracias, punto! ¡Mágicamente! Para el equipo de las mujeres. Sin embargo, llega el momento que todos esperaban. Pato Borghetti. Me voy a sentar. El momento de los caballeros. A 3. 3. 3. Ah, lo tenemos y dice caja misteriosa. Ese es nuevo, ¿no? Caja misteriosa. Llega el Tarzán.
Ya está listo el Tarzán. ¿Qué será? Pase, Pato, por favor. Porque a partir de ahora levantaremos... ¿Pica? La tapa de... ¡Oh! Debes poner con cuidado, debes poner las dos manos. En la hora de la diversión, ¿por qué esto? De hecho, quítate el reloj. ¿10 o 5 segundos? ¿Cuánto me dicen? ¿Cuánto me dicen? Con cuidado. ¿5 o 10 segundos? Con cuidado. ¿5? 5. ¿Con que toques en 5? Suave. Hacia abajo, ahí ya sabes, con cuidado, ya lo vas a tocar, ya lo tocaste. Y del lado derecho también necesito que baje. La derecha está tocando ya y la izquierda tiene que tocar y empezamos con 1. ¡Tócala! 2. ¿Qué es eso? 3. 4. 5. ¡Punto, punto, punto! Cerebro de vaca. ¡No! Extraído de una lata que pareciera barba para de cosa de barba para rasurar. Espuma. Dilo, por favor. ¡Punto, punto, punto! Tarzán, por favor. Ah, mira, ¿no? Ahí va. Punto para los caballeros. Vamos ahora con Cristal Silva. Ten cuidado. Tu mala suerte, Mauricio. Tu mala suerte. Suéltala aquí, no en el sin palabras. 1D. 1D. Esta es buena. 1D. ¿Qué? Uniceja durante todo un bloque. Que pase el plumón, por favor. ¿Cómo? Llega el plumón. Necesitamos uniceja. ¿Ahorita? Pero eso no se me va a quitar. Y durante el bloque del programa. No, eso no decía mentiroso. No dice. Del programa. Tlaloc, la indicación, ¿cuál fue? Si la puedes mandar por aquí, por el apuntador. Sí, porque para... ¿Escuchamos, señora productora? ¿Durante cuánto tiempo es el... Es todo un bloque? Todo un bloque del programa. Que vuele, por favor. Que sea de que... Ay, gracias. ¿Qué es eso? Permanente cubo. Ese es mi search. Dios mío. Pues me tengo que maquillar otra vez. Ah, mira. No. Con me la pena. Y es café, aparte. No, no lo puedes perder. Espérate. No lo puedes perder. Aparte, ¿tú por qué? ¿Tú por qué? Porque yo soy el gran juez. Pero no eres equitativo. Espérate. Primero, ¿cómo lo vas a hacer? Que sea de aquí para acá. Esa no te la voy a tocar. Solo el centro. Solo el centro. El centro de aquí. No te voy a decir. Pero una raya. Sí, o sea, mínimo en forma de pelito. Agárrate, Salma, agárrate, Salma. Voy a hacer... Bien, ciérralo ahí. Ya. Estás bien divina. Estás bien preciosa. Punto, punto, punto. Ojo, durante todo el siguiente bloque del programa. Solo uno. En este momento empieza la hora de la diversión. Vamos con Capi. Me encanta. Vamos, mi Capi. C4. Vamos al C4. Consigue que alguien de producción cante una canción. Claro que sí. Venga, y que corre el tiempo. Quien sea de producción. Mi querido Carlos Elizalde. Todos empiezan a correr, Jorge ya corre. ¿Cuál canción te echas? Todos corren. Cántate una. ¿Cuál será bueno? Una de... Ahí está Balú. Pasaste una de Vicente Fernández. Allá en la mesa del rincón. La de... Por mujeres como tú. Allá en la mesa del rincón. Te pido, por favor, que llenes la botella. ¡Ay, amada de agua! Traigo. Láncese por un panalito, por favor. ¡Eso, mi Balú! ¡Punto, punto para los caballeros! ¡Así, señores! Caballo que empata, gana. ¡Empatamos! Eso lo dice Pato siempre. ¿Sí? El que empata, gana. ¡Sí! ¡Ganan los hombres!